Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos como todos los miércoles de 21 a 22 acompañándolos aquí por Ecomedios AM1220. Por supuesto, desde que está esta cuarentena obligatoria, cada uno de nosotros, del equipo periodístico, trabajando desde nuestras casas, haciendo la salida por Skype con la coordinación de nuestro amigo Gerardo Subirana allí en los estudios. Así que estamos con Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado de manera exclusiva a todo el deporte para personas con discapacidad. Así que tenemos una hora con noticias, una hora con entrevistas, ¿sí? Para entrar en lo mejor. Como siempre, cuando nos conocen, hace ya 5 años estamos con Paradeportes Radio, el segundo aquí en Ecomedios. Nos pueden seguir también por paradeportes.com, nuestro sitio web, por las redes sociales que ahora va a decir Nicolás Carrizo. Bueno, y arrancamos la ronda de todos los compañeros de trabajo. También está Damián Schneiderman en la coordinación general. Saludo a Joaquín Finat. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros, amigos? ¿Cómo la están pasando en esta cuarentena? Acá vamos bien, acostumbrados. Por supuesto que salimos a aplaudir como cada noche y esperando que esto se solucione lentamente. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener paciencia, por supuesto, así que va para largo esto, sin ninguna duda. Así que primero, bueno, veremos las clases hasta agosto, seguramente no van a arrancar, después las vacaciones de invierno. El empleo público también será uno de los últimos en sumarse. Son los dos grandes conglomerados, ¿no? El empleo público y también todo lo que tiene que ver con las escuelas y con todo el movimiento que hay alrededor de una escuela, el movimiento de padres, de profesores y demás, así que esto viene para largo y paciencia es lo que hay que tener. Saludamos a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Buenas noches para todos los que nos están siguiendo. De a poco estamos publicando en las redes sociales que estamos al aire para conectarnos con nuestros oyentes y tenemos muchas novedades. Más allá de información, también tenemos algún sorteo para comunicarles, así que vamos a estar con todo eso en minutos. Así es. Bueno, ya presentados, Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, para acompañarnos hasta las 22, como siempre, aquí por Ecomedios AM1220. Nico, tirá las redes sociales, por favor. Sí, estamos ya en vivo a través de Facebook, a través del canal de Ecolife. Hemos compartido nuestra fanpage, que es paradeportes.com. Vamos a estar con todas las declaraciones en la cuenta de Twitter, @paradeportesok. Y también, como siempre, nos pueden seguir en @paradeportes, donde lanzamos un sorteo hace unas horas. Bien, perfecto. Yo estoy aquí, ahí me veo. Exactamente, ¿qué sorteo lanzamos? A ver, arrancamos el lunes con un sorteo muy importante. Le hicimos una entrevista hace 2 semanas sobre los deportes alternativos adaptados. Habíamos hablado con Ricardo Acuña, que es el presidente de CODAS, que es la asociación, la ONG encargada de todo el deporte alternativo en la República Argentina, el deporte alternativo adaptado. Y bueno, si viene la segunda edición, ya comenzó de manera online, 100% online, la segunda edición de esta especialización nacional de deportes alternativos adaptados, y Para Deportes, junto con la Fundación Para Deportes y junto con CODA Sport, estamos haciendo el sorteo. Así que, ¿qué tiene que hacer nuestra gente para participar del sorteo y el viernes ganar uno de los cursos? Muy fácil, simplemente seguir a la cuenta de Para Deportes en Instagram, también la de la Fundación Para Deportes y, por supuesto, a la cuenta de CODA Sports. Ya está publicado el sorteo en nuestro perfil, lo pueden buscar ahí. El viernes anunciamos al ganador de este curso online.
Perfecto, ahí la cuenta de Para Deportes en Instagram, arroba Para Deportes, la de la Fundación Para Deportes ONG, tenemos la Fundación Para Deportes, y también la cuenta de Coda Sport. Allí uno de ustedes se va a ganar, está totalmente gratuito, el curso que dura 9 meses de la Especialización Nacional de Deportes Alternativos Adaptados. Bueno, tenemos mucho también, ¿no, Nico? Ya nos dirán si está conectado nuestro primer invitado. Tenemos también todo lo que es el desafío para deportes. Sí, lo que lanzamos en las redes sociales ya hace casi un mes tiene que ver con el desafío rumbo a Tokio 2021, estos 18.000 kilómetros aproximadamente que tiene de distancia Buenos Aires con la capital de Japón. Y bueno, la propuesta que lanzamos a los atletas de que sumen kilómetros para poder llegar a Tokio. Perfecto. Y uno de los atletas que más kilómetros sumó en este concurso, donde pueden participar todos los deportistas, adaptados, convencionales y el público en general también. Cualquiera de nosotros que esté haciendo un poco de ejercicio también puede sumar kilómetros para completar esos 18.351 kilómetros que unen, como decía bien Nicolás, Buenos Aires con Tokio. La idea es, entre todos, de manera simbólica, completar ese recorrido y que Argentina sea el primer país en llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Pero hay un atleta, ¿sí?, que está con su silla, que corre, que lo hace muy rápido, que tiene mucha potencia, que también corre muchísimos kilómetros, que es Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado también participó de este desafío para deportes y lo tenemos en línea, la primera nota de esta noche. Alejandro Maldonado, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Para Deportes Radio. Hola, Mati, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu equipo? Un gran saludo para todos tus oyentes y toda la gente del Movimiento Paralímpico. Y para los que no son del Movimiento Paralímpico, seguramente hay mucha gente que también te escucha. Así es, mucha gente que siga Para Deportes, a todo el equipo de Para Deportes. Como vos también siempre estás atento, nos mandás mensajes en los distintos programas, así que también te agradecemos que estés pendiente de todo lo que ocurre, porque todo lo que pasa en el Movimiento Paralímpico pasa aquí por Para Deportes. Para aquellos que no lo conocen, Alejandro Maldonado tiene 43 años, atleta de altísimo nivel, compitió en 3 Juegos Paralímpicos, estuvo en Atenas, en Beijing, también en Londres. En Beijing quedó en el cuarto puesto, ahí Ross. Él compitió en distintos juegos, en 4 Juegos para Panamericanos, y en Lima, en el 2019, el año pasado, ganó 4 medallas. La medalla dorada en los 1.500 metros, la dorada en los 5.000, la plateada en los 1.500 y bronce en 800 y 400. También una enorme actuación de Alejandro Maldonado, un deportista que, para aquella gente que tal vez no lo conoce, se había retirado y en el 2018 volvió a competir y todos los días está ahí en el cenar con todo el equipo de atletismo y con su entrenador, que también es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, con Beto Rodríguez, entrenando muchísimo, ¿sí?, para dar lo mejor. Así que, Alejandro, bueno, contanos cómo te trata esta cuarentena, este aislamiento. Un poco la semana pasada hacíamos referencia a algunos deportes. Hablábamos con Pipo Carlomagno, que es nadador, y tenía un poco la dificultad de entrenarse porque no tiene una pileta. En el caso de ustedes, los de atletismo, y en particular los que corren en silla, bueno, te vemos permanentemente allí con tu silla y con el rodillo sumando kilómetros. Bueno, contanos un poquito esta experiencia deportiva y de vida que estás viviendo ahora en esta cuarentena. Bueno, lo personal, adaptándome, buscándole la vuelta a todo este tema, respetando, ¿no?, el tema del aislamiento y quedarnos en casa como tiene que ser, cumplir como tenemos que cumplir, así que bien, buscándole la vuelta, adaptándonos con los entrenamientos que nos pasa Beto, por el tiempo, constantemente en comunicación. Eso es lo que tiene el atletismo, que estamos constantemente en contacto con todos, y todas, así que la verdad que buscándole bien la vuelta, entrenando en el rodillo, ahora bueno, compré una paralela, me llegó una paralela hace 2 días, está haciendo un trabajo muy importante. Bueno, la idea es no quedar separado en casa, porque te volvés sedentario y eso no es lo que uno quiere. Si bien
es espectacular estar en casa, pero bueno, también hay que entrenar, dividimos los horarios, entrenamos a la mañana, entrenamos a la tarde, o sea, tratamos de buscarle bien la vuelta como para también pasar lo más rápido posible y de la mejor manera esta cuarentena, que bueno, es difícil para todos, pero bueno, son las reglas de juego y hay que aceptarlas. Así que la verdad, yo en lo personal, entrenando bien y bueno, con ganas de que también termine todo esto para volver a las actividades como teníamos pensado. Bueno, ahora el top precio cayó, se veía venir que esto iba a caer, así que, pero bueno, hay que darle para adelante, no queda otra, Marci. Estamos hablando con Alejandro Maldonado, uno de los máximos referentes del atletismo en silla de ruedas de la República Argentina, múltiple medallista, ganador de infinitos premios y también de carreras en todo el país y en todo el mundo. Ale, hablábamos también la otra vez charlando y decías que también, bueno, le buscabas la vuelta al entrenamiento en tu casa. ¿Qué haces para buscar la vuelta, para no aburrirte, para no ver siempre al correr en el rodillo, para no ver siempre la misma pared? ¿Qué técnica, qué táctica utilizás para que sea más ameno el entrenamiento? Sí, antes de nada me estaba olvidando que justo casualmente fue muy reciente, no sé si lo habrá visto el video que hicimos todos los atletas paralímpicos tomando concientización con el tema del coronavirus. La verdad que contentísimo estamos con haber hecho ese video y que muchos deportistas y entrenadores ya se han hecho eco de este video. Seguramente lo habrá visto y me pone muy contento, así que la verdad que es muy lindo y es muy conmovedor, porque tenemos que tomar todo conciencia de esta pandemia y de lograr de que si la gente sale de su casa, el problema que trae. Así que la verdad que a mí era personal, seguramente lo habrás visto vos al video, lo publicamos. Sí, así que nada, y yo en lo personal, bueno, sí, obviamente, como hablábamos la otra vez, entrenar en casa es muy lindo, pero también uno tiene que buscar la vuelta, por ejemplo, qué sé yo, en el rodillo es muy particular, porque hacer el trabajo siempre en el mismo lugar es como que también genera la monotonía y no está bueno. Entonces uno va buscando la vuelta. Bueno, hoy el rodillo lo pongo en el garage, después lo pongo atrás de casa, después divido los horarios, aunque vos te tratas mentira, divido los horarios con el rodillo, entreno en la mañana muy temprano, después a la tarde, después a las 2:30 de la tarde. O sea, trato de buscar distintos horarios y hacer el trabajo completo, como para que también, porque también es un tema psicológico, ¿no? Yo lo tomo como que esto es un maratón. Viste que estás como ¿vale? A los 30 kilómetros, 32 kilómetros, se siente esa pared donde decís, uy, me faltan 10, 12 kilómetros. Bueno, esto lo tomo. Esta problemática la tomo como un maratón. Bueno, creo que ya estoy por llegar al kilómetro 30 y faltan 12 kilómetros. Tomo referencia estos días que faltan para el 26 de abril, para ver qué es lo que va a pasar con la cuarentena, ¿no? Así que lo tomo de ese lado, trato y inclusive también soy muy positivo, trato de cargarme con buenas energías y volcarlo al entrenamiento para que todo pueda salir bien y que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Anda preparándote para correr una segunda maratón, porque el 26 esto continúa, ¿eh? Así que llegá tranquilo a los 42, descansá un día y arrancá de nuevo, porque esto va a tener continuidad. Estamos hablando con Alejandro Maldonado, deportista paralímpico argentino, uno de los máximos referentes del atletismo argentino. Joaquín Finat te va a hacer una consulta, Ale. Alejandro, quería saber cómo te encontrabas vos
en la víspera de los Juegos, ¿en qué punto estabas? ¿Cómo te encontrabas? ¿Qué posibilidades tenías reales de llegar a Tokio? Mirá, nosotros con Beto, cuando volvimos del Mundial de Dubái, nos propusimos hacer una pretemporada muy muy fuerte. Arrancamos el 16 de diciembre la pretemporada y hasta el día de la fecha no paramos. Inclusive, aunque vos te parezca mentira, bueno, ustedes lo han visto, están en el Senar. El 24 de diciembre estábamos entrenando en el Senar con Beto. El 31 de diciembre también estábamos entrenando en el Senar. Y la verdad que veníamos entrenando muy bien, muy fuerte. Ya estábamos con la puesta a punto porque, bueno, estaba la posibilidad ya, casi 100%, la posibilidad de ir al Maratón de Japón en febrero. Después del Maratón de Japón le íbamos a ir a un torneo en San Pablo para correr la prueba de 800, 1500 y 5000, todos preclasificatorios a Tokio 2020. Y después de ahí teníamos pensado, prácticamente ya teníamos cerrado para ir al Maratón de Padua, Italia. Y después, bueno, si todo iba bien, al Maratón de, a la semana, al Maratón de Londres, Inglaterra. Y veníamos entrenando muy bien, inclusive entrené como nunca, entrené más cuando tenía 20 años, mira, con eso te digo todo. Y la verdad que hicimos un trabajo muy, pero muy bueno, inclusive los sábados veníamos haciendo el trabajo específico, los 30 kilómetros, los famosos 30 kilómetros los sábados, y veníamos muy bien, y con muchísima chance de dar la marca para Tokio, más que nada en la prueba del maratón, los 42 kilómetros, y bueno, se fue pasando esto. Se fue cayendo el Maratón de Japón, se fueron cayendo las otras competencias, y bueno, dijimos con Beto, bueno, Beto, ¿qué hacemos? Ya, me sale, esto es así, si vos das vuelta a la página, damos vuelta a la página y pensamos lo que va a ser el año que viene. Bueno, esto no nos da pie para entrenar con más fuerza, con más ganas, y aparte, aunque a vos te parezca mentira, para llegar con una muy buena puesta a punto para si los pies Tokio 2021. ¿Por qué? Porque el año que viene va a haber muchísimos torneos nacionales e internacionales, pero bueno, también vamos a tener la posibilidad de llegar una buena puesta a punto a Tokio 2021. Esa es la idea. O sea que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ahí ahora le digo. Le paso la posta a Nico. ¿Te benefició entonces el pase de Tokio 2020 a 2021? Mirá, yo ya tengo... ¿Se cortó? Ahí quiero que sí. Se cortó la llamada. Parece. Se cortó la llamada. Ahí vamos a recuperar la llamada con Alejandro Maldonado. Bueno, ahí estábamos charlando, Joaquín. Nico, ¿estás al aire? ¿No? Creo que no. Bueno, Joaco, estamos vos y yo. Estamos sí, aquí estoy. Por Paradeportes. Ah, sí, Nico está. Estamos por Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive para el indio argentino. Estábamos hablando con Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado, un atleta. Vamos a poner un poquito el background, ¿no? El perfil de Alejandro que hicimos un poquito antes de la charla. ¿Quién es? Un atleta de altísimo nivel que compitió en 4 Juegos para Panamericanos, obtuvo muchísimas medallas, él es categoría T54 en silla de ruedas, y aparte es un muy versátil, porque corre los 400, corre 800, corre 1500, corre los 5000, corre la maratón. Una pregunta que le quería hacer, ¿cuál era la distancia que más, en la que más cómodo se siente? Y el año pasado en Lima, ¿no, Joaco? Ahí estuvimos también con Nicolás, ganó 4 medallas, Alejandro, a los 42 años. La verdad que hizo un papel fantástico. Así que también, en algunos casos, la de plata, por nada, quedó segundo. Y tuvo una gran actuación, como todo el atletismo argentino. La verdad que el atletismo y la natación... en realidad, la delegación argentina cumplió una muy buena actuación, pero el atletismo y la natación, la verdad, que dieron un montón de medallas a los Juegos. Está conectado ya Alejandro, Maxi. Bien. Fantástico, gracias Nico. Bueno, seguíamos ahí en la charla. Te
un poco hacíamos un poquito, contábamos tu historia mientras intentábamos comunicarnos con vos. A ver, corres 400 metros, corres 800, corres 1500, corres 5000, corres maratón. Sos muy versátil en tu función y en tu deporte. ¿Cuál es la que más te sienta, la que mejor te sienta, en la que más cómodo te sentís? Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, muy duro para 1500 con él y maratón. La clasificación para el maratón, ¿no? Los 42 kilómetros. Veníamos entrenando muy bien. Inclusive veníamos, vamos a sacarlo de eso, veníamos entrenando muy bien. El año que viene voy a cumplir 44 años. Y no creo que vas a buscar la zona de 500 metros. Seguramente que ya a pensar con firmeza el tema de 5.000 y 42 kilómetros, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, hay que ver, porque Peto me decía, la otra vez me decía, mira, Ale, cuando mi mejor marca en maratón la hice a los 42 años, 42 o 43 años. Y bueno, el año que viene estaría cumpliendo 44 años yo, y bueno, quién dice que a lo mejor podemos meter la marca para Tokio 2021 y en la prueba de 5.000 y en los 42 kilómetros. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es meter la marca y poder estar en los juegos. Una edad donde ya uno ya piensa en su retiro y bueno, pero bueno, te vuelvo a retirar. Dimos vuelta a la página con Beto. Dimos la vuelta a la página con todo el equipo que trabaja con nosotros, y inclusive mis mismos compañeros, ¿no? Y principalmente mi familia son los que me empujaron para dar vuelta a la página y pensar en Tokio 2021, ¿no? Bien. Estamos hablando con Alejandro Maldonado. Nico Carrizo te quiere hacer una pregunta. Ale, el otro día hablamos con Karina Maturano, que es psicóloga deportiva, y contaba, bueno, que una de las etapas a atravesar ahora es la ansiedad. ¿Cómo manejas vos la ansiedad, teniendo en cuenta que, bueno, imagino que tendrás muchas ganas de competir, de volver a las pistas, y cómo te motivás para el año que viene, teniendo en cuenta también lo que mencionabas, ¿no? Que vas a cumplir 44 años. Mirá, la ansiedad la voy manejando muy, muy tranquilo. Sí, yo la escuché a la psicóloga, la verdad que me encantó escucharla. La ansiedad la vengo manejando bien, porque cuando uno tiene el plan de entrenamiento y tenés el día ocupado, eso lo vas manejando con tranquilidad. No me vuelve loco la ansiedad. Obviamente no, que extraño las instalaciones del Senam, que aprovecho también para agradecerle a la Secretaría de Deporte, que siempre ahí me tiene muy en cuenta. A FADECIR también, que a la Federación Argentina sobre Silla Rueda también me tiene en cuenta. Y muy agradecido. Pero como te decía recién, yo en ese sentido hablamos mucho con Beto. Cuando vemos que pasan cosas, que uno está, que se pone poco sensible, ahí donde uno vuelca la plena confianza en el entrenador y más que nada en la familia. Así que eso, uno trata de buscar un equilibrio, ¿no? Hay atletas que lo pueden manejar, hay atletas que no, y bueno, yo en lo personal lo vengo manejando muy bien. Ya tengo 43 años, una edad donde también algo de experiencia de vida tengo, si bien esto es la primera vez que me pasa, pero bueno, hay que calmar la ansiedad, y seguramente que lo mejor está por venir, ¿no? Recién hacías referencia, bueno, a tu edad y pensando a futuro. ¿Te imaginás cómo pensás en el retiro primero y segundo, o en el segundo ya retire definitivo? Y si te ves como entrenador, ¿tenés pasta de entrenador? Eso ya me lo preguntaste varias veces, inclusive hasta en el cenar, y ya sabés la respuesta. No, yo soy un atleta macri, a mí me gusta aportar cosas, experiencia a los chicos. Fíjate que el FADECIR tiene una cantidad de atletas de distintas generaciones en cada concentración que se hace ahí en el Senat, del chico de
de 15 años en adelante, yo estoy más para aportar experiencia y ayudar a Beto a futuro que entrenador. Yo la verdad que no para entrenador hay que tener vocación. Yo lo único que sé hacer es correr y transmitirle mi experiencia a los chicos, ¿no? Se viene una generación muy linda, muy fuerte, está haciendo un trabajo en forma silenciosa, muy muy linda, Maxi, eso lo sabés vos, el laburo que se está haciendo. ¿Hay futuro en el atletismo? Hay futuro en el atletismo, inclusive, Gabriel Sosa, de La Rioja, Valeria Jara, una atleta de tan solo 26 años que es mamá y estudia y futura profesora de educación física, mirá lo que es, ¿no? Y yo creo que este año estaba muy bien, estaba muy fuerte, pero yo creo que también el año que viene le va a jugar a favor a ella también para llegar en óptimas condiciones y por qué no meterse en una final paralímpica. Hay muchos chicos que chicos de Jujuy, de Salta, de todos lados del país, que hay mucho futuro. Yo estoy para aportar cosas positivas y mi humilde experiencia nada más, pero entrenador no. Entrenador es Beto, un tipo que tiene mucha experiencia y él es idóneo en la materia. Yo estoy para sumar nada más. Alejandro, muchas gracias por este contacto con Paradeportes Radio. Queríamos charlar con vos. Bueno, agradecerte la buena predisposición, la participación. La verdad, siempre es un gusto charlar con vos, con alguien con tanta experiencia. Así que te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo de Paradeportes. Muchísimas gracias. Y bueno, mirá, te quiero comprometer al aire. Hay mucha gente que te está escuchando. Dos cosas quiero decirte. Una, que te quiero comprometer para el próximo desafío. Sí, yo te quiero comprometer al próximo desafío. Hay una están las bicicletas fijas, hay muchas cosas que vos podés hacer desde tu casa, sí. Bueno, te invito al desafío para Rumbo a Tokio 2021, así que ya queda el desafío ahí al aire. Yo te acabo de tirar un balde de agua fría, pero bueno, no sé cómo lo habrás tomado. Ah, muy bien, me encantan los desafíos. Bien, y otra, bueno, mandarle un gran agradecimiento a la Comisión de Atletas, que está constantemente trabajando en muchas cosas, así que mandarle un gran saludo a la Comisión de Atletas, y especialmente a todos mis compañeros de atletismo y a todos los deportistas paralímpicos que yo sé que están pasando esta situación complicada con el tema de la pandemia, pero bueno, lo mejor está por venir, y un gran saludo especial para Gabriela, para mi mujer y la familia Resuch. Así que gracias, Maxi, por darme estos minutitos para hablar con usted. No, por favor, un placer enorme, y por supuesto en vos el saludo a todo el equipo del atletismo de la República Argentina, Maxi, y también perdón, a todos los Maxi, deportistas. Maxi, sí, perdón, Maxi, mañana, 21:30, que nos está escuchando, está escuchando la nota, mañana 21:30 en vivo por Instagram, con Walter Zafarian, periodista de Fox Sports, que aprovechamos para mandarle un gran saludo, que él está escuchando esta nota ahora. Le mandamos un gran abrazo, colega, enorme periodista, Walter Zafarian, así que le mandamos un enorme saludo, bueno, y un gusto que esté siguiendo esta nota aquí en Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico. Ale, muchas gracias, mañana te vamos a estar siguiendo ahí también en la cuenta, arrobanos también, así a Walter, a que nos etiquete en Paradeportes, así también desde nuestra cuenta de Instagram vamos a publicitar y a darle manija para que toda la gente te siga en esa gran entrevista que te va a hacer Walter Zafarian. Ale, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Chau, chau, gracias. Abrazo grande. Así vamos al primer corte. Estamos Dami, estamos con Gerardo Subirana, porque tenemos otra nota también muy importante con un deportista súper destacado de la República Argentina. Así que vamos al primer corte de Paradeportes Radio y enseguida volvemos con muchas más noticias y muchas más entrevistas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1136. A raíz de esta propagación del COVID-19, y vaya, coronavirus, COVID-19, es la palabra que prácticamente va en todos los minutos de puro branding, pero está bueno contarlo porque debido a esto hay muchas empresas que también se adaptaron a los cambios. Y una de ellas es Promote, ¿no? La empresa que preside a Marcelo Gastambide. Es una de las empresas más conocidas en lo que es productos de merchandising corporativo, ¿no? Esos regalos, esos presentes que hacen las empresas, que te regalan en eventos y etcétera. Bueno, son la gran mayoría parte de los productos que maneja Promote. Pero debido a esta propagación del coronavirus, bueno, medio difícil que hoy una compañía te pida vinos para regalar o te pida determinados productos para mimar a clientes o colegas. Bueno, en este caso Promote dijo: vamos a cambiar, nos vamos a aggiornar, y están obviamente ofreciendo alcohol en gel y barbijos, obviamente para las empresas, ¿no? Para que cuiden a sus empleados, para que se cuiden ellos y obviamente para que puedan tener a disposición todo este material de sanidad. Nada, Promote es una de las empresas que se aggiorna a los cambios y bueno, hoy deja los productos corporativos y se mete de lleno en barbijos y alcohol en gel. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1136. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Seguimos
Seguimos en Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive para el Atlético Argentino. Un saludo grande a la gente de Chevalier. Ahí, como decía recién el locutor, a toda la gente que compró pasajes en Chevalier desde el 20 de marzo al 25, que fue justo cuando arrancó la cuarentena obligatoria. Bueno, que se queden tranquilos porque toda la gente que compró esos pasajes, si se presentan una vez que termine la cuarentena, una vez que termine, se puede presentar en las boleterías, hacer el cambio del ticket o reprogramarlo durante un año, 365 días, sin cargo al mismo destino. Así que si compraste tu pasaje vía web o por teléfono, en el 0800 también lo puedes reprogramar. Entre todos nos cuidamos, nos dice la gente y los amigos de Chevalier, también a Google, a Mariano Morazani, también en casa, a Facundo y Felicitas a Daro, a Carlos Lugano también le mandamos un fuerte abrazo, que nos está escuchando como siempre. Así que bueno, a los amigos, a Hugo Sánchez y a Elías Pereira, los arqueros del equipo de la Fundación para Deportes Gogol, y a Elías, que son los arqueros desde hace mucho tiempo, y también a todos aquellos, nosotros, así que, pero ellos que están hoy en la temporada 2020, le mandamos un fuerte abrazo a Hugo Sánchez, un histórico, y a Elías Pereira. Joaquín, ¿qué tenés para comentarnos antes de ir a la próxima nota? Sí, Maxi. Hablé ayer con vos, me olvidé de comentarte, pero fue importante que en la última conferencia de prensa de Alberto Fernández, él permitió la circulación de las personas con discapacidad y aquellas personas que están comprendidas en el colectivo del trastorno del espectro autista también, siempre y cuando sea en la cercanía del hogar, con un familiar, con alguien cercano, digamos, ¿no? Me pareció que fue una buena iniciativa, pero me pareció también muy buena la apreciación que hizo en las redes sociales Lorena Laterza. Lorena Laterza es una licenciada en educación física que escribe cuentos, ya también la tenemos desde hace un tiempo. Ella escribió lo siguiente: alguien de la comitiva de comunicación de prensa de Alberto Fernández le tiene que avisar que se dice persona con discapacidad, ni discapacitado, ni necesidades especiales. No es una crítica, esto no es nuevo, ya deberían saberlo. Así es. Y también déjame decirte que en ese anuncio que hizo la semana pasada, a ver, siempre hacemos referencia, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los organismos, una persona con discapacidad no es una persona enferma. La realidad que al momento de decirlo el presidente, tiene la necesidad de salir a dar una vuelta, bueno, tiene una necesidad como todas las personas, pero está el concepto más desde lo médico, así que también, y algunas partes, algunas sutilezas, ya lo podemos hablar también con nuestro próximo invitado. Pero antes, Nico Carrizo, tenemos unos saludos, ¿verdad? Sí, agradecemos a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo de Para Deportes Radio. Charlie Quinteros, como siempre, siguiendo desde Mar del Plata, puso Mar del Plata presente. Mis saludos a Alejandro, un gran atleta, mandó Osvaldo Hernández, entrenador del Combinado Nacional de Fútbol 7. Y Leandro Acuña, que es entrenador de ciclismo y, bueno, acompañante del atleta Patricio Finoli, nos cuenta que es el Día Internacional del Ciclista. Así que un saludo a toda la gente de la Selección Argentina de Paraciclismo, Martín Ferrari, María Delgado y tantos otros representantes. Así que aprovechamos para mandar el saludo. Y recordamos que ayer fue el cumpleaños número 29 de Hernán Barreto. Así es, Hernán Barreto, también medallista paralímpico, tanto de Londres como de Río. Le mandamos un fuerte abrazo. Y también tenemos en línea a uno que ha ganado muchas medallas, ¿sí? A un histórico, tal vez el primer gran referente del deporte adaptado, no, tal vez no, el primer gran referente del deporte adaptado y paralímpico de la República Argentina, referente por su capacidad, por el juego, por el deporte que practica. Estamos hablando de Silvio Velo, capitán de los Murciélagos, 13 medallista paralímpico, 4 veces medallista para Panamericano, bueno, múltiple campeón, bueno, está allí en San Pedro, así que jugador de Boca, capitán de Boca, de la selección. Silvio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer, como siempre, que estés aquí en Paradeportes Radio con todos nosotros. ¿Cómo estás? Hola muchachos, buenas noches, el placer es mío. Ahí. Y bueno, gracias por comunicarte. Es nuestro poder charlar con vos. Siempre es un placer y bueno, tenemos largos 15 minutos para poder charlar un poquitito. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? Hablamos recién con Alejandro Maldonado, él se entrena con la silla del rodillo. En el caso de un futbolista, ¿tenés por casualidad alguna cinta para ver, aunque sea?
Bueno, sí, la verdad que hubo que adaptar todo. Estoy jugando reducido ahí en el living de casa. La verdad que me está yendo bastante bien. Está bueno jugar ahí, ¿no? En un metro, pelota para acá, para allá, piso para acá, piso para allá. No, bueno, la verdad que nos estamos arreglando bien. O sea, creo que con los trabajos que nos mandan los chicos de los murciélagos, hacemos una ahí, metemos entrenamiento en grupo y la pasamos bien. Entrenamos todos los días. Tengo una cinta, la verdad que fue un poco de casualidad, pero en enero me compré una, fue una pegada bárbara. Y bueno, así que la parte física... Sí, la parte física no me puedo quejar, lo estoy sobrellevando muy bien. Después, bueno, también obviamente la parte nutricional, que es muy importante, ¿no? Sabemos que estar parado, estar en casa, seguir hacerle el mate, con qué lo comemos, y un bizcochito, y esto y el otro, y bueno, entonces hay que estar muy atento también con eso, cuidarse, más que nada, porque bueno, hoy por hoy cuesta un montón volver a estar en línea, ¿no? Porque sabemos que en mi caso uno ya está un poco grande, ¿no? Para esto, y antes capaz que metía dos piques y ya estaba en línea, pero ahora, bueno, cuesta mucho más. Así que contento compartiendo en familia cosas que de repente... Sí, cosas que de repente en días normales, digamos, no se puede hacer. Uno de acá para allá, viajes, entrenamientos y un montón de cosas. Y hoy por hoy, acá en casa, disfrutando un montón de la familia y haciendo cosas que uno habitualmente deja para después, ¿no? Claro. Recién decías, bueno, preparándote el tema de Tokio, decías por el tema de la edad, supuestamente, ¿no? Porque tal vez será tu último juego paralímpico. ¿Vos analizás que este parate obligado, obviamente, bueno, te vino bien o te vino mal tener que estirar un poco tu participación en un juego paralímpico? ¿Cómo lo evaluás? Mira, yo para mí es positivo, en el sentido de que yo creo que, bueno, sabemos que es un flagelo mundial, que lamentablemente se está llevando un montón de gente, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que esta plaga está haciendo, ¿no? En el mundo, en el país, y bueno, un desastre. Pero bueno, yo creo que uno también tiene que... Yo hoy por hoy estoy bien, estoy aquí en casa, estoy resguardado, y lo único que estoy haciendo es aprovecharlo para entrenar. La verdad que me vino muy bien en ese sentido. Estoy haciendo una doble pretemporada, y más que ahora se corrió un año prácticamente los juegos, y nada, estoy reenfocado en eso, y convencido que comportándose en forma inteligente, creo que esto sirve. A mí me sirve, y creo que para el equipo también. Si bien estamos bien entrenados para esto, hay que enfocarse, saber que los juegos se corrieron un año más, y bueno, estar concentrado y motivado para estar súper entrenado para esos juegos, ¿no? Estamos hablando con Silvio Velo, el capitán de la Selección Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, el capitán de los murciélagos, histórico del deporte paralímpico argentino, el primer gran referente del deporte, por lo menos referente de esta época moderna, del siglo XXI. Joaquín Finat, un hombre del fútbol 5 para ciegos ahí, te quiere hacer, no una, muchas preguntas. Silvio. Hola, Joaquín. Presta atención. A ver. ¿Cuántas lámparas tiene la araña en la sala principal del Teatro Colón? bastante, pará, que no me acuerdo cuánta era la... 500. ¿500 y pico? Bueno, no sé. le contamos a la gente... que esa fue la pregunta que le hizo Santiago del Moro en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Y lo tumbó. Y tumbó la parte de la ilusión de Silvio Velo. Igual te ganaste unos pesos para poder seguir construyendo tu casa, ¿no? Sí, la verdad que bueno, más allá que era un juego, obviamente era también la posibilidad de ganarte un mango extra. Y bueno, y se pudo dar. Obviamente esa pregunta me mató, ¿no? Pero nada, lo tomé como tal, o sea, era un juego y bueno, hasta ahí llegué y punto, nada más. La verdad que estuvo muy buena la participación y bueno, mucho también
estuve en mucha exposición también, que eso siempre viene bien. ¿Fue más fácil escalar el Aconcagua como hiciste parte en saltos ornamentales, como hiciste en Celebrity Splash, o participar ahí en Moro? ¿Qué fue lo más complicado? No, todavía, obviamente, me quedo con eso, un par de preguntas y ya estaba. Lo otro, hubo que sortear varios obstáculos para llegar al objetivo, ¿no? El de la Aconcagua ni siquiera llegué, o sea, me quedé muy cerca, pero bueno, obviamente son experiencias maravillosas. Creo que yo todo lo que me propongo o todos los desafíos que me propongo hacer, siempre trato de dar lo máximo y tanto como, bueno, la montaña, como Celebrity, como esto de este juego de Santiago, ¿quién quiere ser millonario? Nada, cosas lindas, lindas experiencias y la verdad que bueno, que uno se lleva todo eso y es muy lindo poder participar de todo eso. Hablabas de desafíos, ¿cuál fue tu máximo desafío? No te digo en la vida, deportivo, para el que quieras, ¿cuál fue tu máximo desafío? ¿Entendés? Como el máximo desafío en tu vida, en tus casi 48 años tenés, en tus casi 50. Y creo que uno de los más importantes que sea haber formado la familia que tengo, ¿no? Eso creo que he tenido muchos desafíos, tanto en lo deportivo sobre todo, pero bueno, en la vida personal creo que la familia que tengo fue todo un desafío y acá estamos, ¿no? Con 7 hijos, bueno, mi esposa, bancándome siempre, y era todo un desafío en su momento, ¿no? Cuando arrancábamos, la verdad que pasamos un montón de cosas, bueno, como muchos, ¿no? Arrancamos de cero, prácticamente. Recuerdo los comienzos, porque prácticamente yo arranqué con Claudia cuando arranqué en la selección también en el año 91. Así que imagínense, así como las murciélagos no conocía a nadie, obviamente a mí tampoco. Me costó muchísimo, sin trabajo, tuve que bueno, al comienzo vendía las pisteras en el tren, tuve que vender gaseosas también en el tren, así que un montón de cosas que uno tuvo que superarse, pero siempre he puesto el foco en el deporte, ¿no? Siempre en el fútbol, sobre todo, que era mi pasión y es mi pasión, y creo que bueno, que no me equivoqué y creo que fue también, ese desafío fue ampliamente superado, ¿no? Hoy por hoy estoy muy feliz con mi familia, tengo 7 hijos, 2 nietos, la verdad que algo maravilloso. Fantástico. Nico Carrizo, Silvio, ahí te quería hacer una consulta. Silvio, bueno, en esta semana estamos haciendo, aprovechando la cuarentena, que no hay competencia, para revivir momentos de la historia del deporte paralímpico. Quiero preguntarte a vos, ¿no? Obviamente tenés un montón para elegir. ¿Cuáles son tus favoritos de tu carrera? Y creo que, sí, como vos decís, la verdad que tengo muchos. Soy un agradecido del fútbol, del deporte. Tres, los mejores tres. Bueno, no, la fundamental, y creo que es el Mundial 2006, la primera medalla paralímpica, que fue en Atenas. 2006 porque, bueno, se dio todo, ¿no? Se dio todo. Ganar el Mundial acá en Argentina, con la familia, el estadio con gente afuera, lleno de amigos, lleno de familiares, gente que te quiere, que nunca habían tenido la posibilidad de vernos jugar acá en el país, y una final contra Brasil, y bueno, meter el gol, fue emocionante, ¿no? Pues creo que quedó en el recuerdo de todos. Y después, bueno, obviamente la primera participación en los Juegos, siendo el abanderado, ¿no? En Atenas, y haber podido llegar a la final también, que se me escapó por poco, la verdad que fue un recuerdo muy lindo ese que tengo. Y después, bueno, obviamente el primer campeonato mundial en Río, ese también fue muy bueno, ¿no? Porque ganar un primer mundial fue algo también muy impactante, muy fuerte, que nos pasó. Quizás no le dimos, o yo en particular no le di mucha dimensión, porque ese recién estaba arrancando, y encontrarme con eso fue algo que me sorprendió quizás, pero bueno, después desde ahí empecé
a valorar más y a disfrutar más todos los resultados, todos los títulos que uno iba logrando, ¿no? Así que, pero bueno, me quedo con esos tres. ¿Solo te falta la medalla dorada de un Juego Paralímpico? Sí, sí, por eso todavía me tienen acá. Por eso me tienen acá todavía peleando. Por eso me tienen acá peleándola, porque bueno, creo que, qué sincero, que en el atleta, en el deportista, creo que la medalla de oro sería es el la frutilla del postre, como quien dice. Y la verdad que si uno se pone a pensar, no hemos estado tan lejos de ese logro, ¿no? La verdad que dos medallas de bronce, una de plata, y siempre pudiéndola pelear. Entonces, estoy convencido que se puede volver a pelear esa medalla, y por qué no, de una buena vez, definitivamente poder colgársela, ¿no? Y bueno, poder estar en ese equipo para poder hacerlo y bueno, y poder lograr lo que me falta, lo único que me falta, ¿no? Si no, obviamente, si no se da, obviamente desearle lo mejor al equipo para que el equipo sí lo pueda lograr, porque es un anhelo personal mío y es un anhelo del equipo, ¿no? Es algo que nos falta y que me parece que lo tenemos que tener, ¿no? O sea, esa medalla que falta es la gran motivación, es el gran motor que tenés para seguir adelante, para entrenarte todos los días, para hacer esos viajes también de San Pedro a Buenos Aires. Esa sería la idea, esa medalla que falta es la gran motivación, sí, y por la cual seguís jugando. Es la gran sí, totalmente, es la gran motivación mía y del equipo, ¿no? Por eso estamos tan concentrados en eso, tan enfocados en ese torneo, ¿no?, que es tan importante, porque bueno, queremos la de oro. Siempre creo que cuando vamos a todos los campeonatos que vamos siempre con la mejor expectativa, porque sabemos que tenemos con qué. Después, bueno, obviamente por ahí quedamos ahí en la puerta, pero nada, ¿por qué no vamos a poder colgarnos esa medalla que tanto queremos? Y nada, si las posibilidades las tenemos, ¿no? Bien. Te llevo al fútbol local. Estás en Boca, en el 2000 jugaste en River muchos años, pero vos sos hincha de Boca, y lograste que el club tuviera un equipo de fútbol 5 para ellos, que compite en la Liga Argentina. Ahora hubo un cambio de gobierno, ¿sí? Ahora está Amial como presidente del club. Boca sigue, ¿sí? Vos seguís como capitán del equipo. ¿Hay más apoyo del club para con el equipo? ¿Está igual? ¿Están hablando? ¿Cómo evaluás este cambio de gestión? Sí, mirá, eso está medio ahí complicado, ¿no? Complicado porque, bueno, estamos en un diálogo, la verdad que está complicado. Justo llegó también esto del coronavirus y bueno, ahí quedó todo frenado, eso que estaba para, había un par de reuniones para hacer y bueno, lamentablemente quedó todo parado ahí. Hoy por hoy, la verdad que está medio complicado, o sea, no sé si cómo seguirá. La verdad que hace 3 años estamos en Boca, ¿no? Y nunca estuve conforme, cómo nos trataron, ¿no? Uno puede decir, qué sé yo, Boca Juniors, creo que uno fue el mejor equipo de América, bueno, en todo lo que es Boca y quizás económicamente, ¿no? Siempre la verdad que lo tuvimos que padecer. Creo que si alguna vez fui humillado como deportista, bueno, me pasó en estos años en Boca, lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, Dios dirá, seguimos y no seguimos. Todavía la verdad que estoy ahí un poco, no estoy seguro de cómo viene esto, ¿no? Así que todavía no pude hablar o reunirme y que me den el apoyo o que me digan que no, ¿viste? Así que estamos ahí en una incertidumbre que bueno, espero que se revele en cualquier momento, ¿no? La última, incluso para este año, o sea, ¿está en duda el equipo? Yo te digo que sí, o sea, en principio parecía, después, y esto ahora que quedó todo frenado por las reuniones, la verdad que no sé, no me dieron una respuesta ni, quedó ahí, así que bueno,
Dios quiera que siga, ¿viste? Pero va a seguir si se dan las condiciones. Si no, creo que no merecemos esto. Pensé que con el cambio de gestión, teniendo en cuenta el perfil ahora que tiene el club más social, más abierto, iba a tener un poco más de apoyo. Silvio, te agradecemos muchísimo una vez más este contacto con Paradeportar. Sí, decinos. No, que yo también, obviamente arrancamos de cero, nuevas expectativas, pero la verdad que no me han dado una razón o un apoyo, como yo diga, sí, seguimos, qué bueno, sí, se nota que cambiamos, qué sé yo, para mí seguimos igual, o sea, entonces, sí, obviamente, hubo todo un nueva diligencia, pero todavía en el fútbol para ciego como que no le están dando la trascendencia que se tiene que dar, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto cambie por ahí, qué sé yo, y podamos seguir, porque la verdad que Boca presente en la Liga Nacional para Fútbol para Ciego, la verdad que es muy bueno, ¿no? Jerarquiza un montón la liga, que hace un súper clásico, motiva un montón. Pero bueno, de lo contrario, se caerá ese proyecto y bueno, si Dios quiere en algún momento volverá. Nacerá otro. Y nacerá otro proyecto. Por eso, Silvio, obviamente. Mandamos un... Como todo, con tranquilidad. Silvio, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por este contacto con Paradeportes ya con el nuevo programa. Así que a todo el equipo periodístico de Paradeportes, a Silvio, mil gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y un saludo grande ahí a todos los oyentes. Chao, chao. Gracias, Silvio. Silvio Velo, el máximo referente del deporte paralímpico argentino, por lo menos en este arranque del siglo XXI, sin ningún tipo de dudas, con toda su impronta y con todo lo que le dio a la República Argentina, él y todos los murciélagos, todos los que han pasado durante tantos años, y también sus entrenadores. A todos ustedes, saludo a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, y nos vamos. El próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí por Paradeportes Radio, y nos pueden seguir, por supuesto, en paradeportes.com y en todas las redes sociales, con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio.